Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle 8ª esquina. Teléfonos 228-0702, 227-0432. El alcalde John Harold Suárez Vargas se pronunció ante la ratificación del fallo que condena al municipio de Buga a pagar 5 mil millones de pesos a la empresa Enelar por alumbrado público. Esto se suscitó en el año 2004 cuando el entonces alcalde John Harold Suárez recibe por parte de la Contraloría General de la Nación 49 hallazgos en los cuales nos indicaban que la empresa Enelar estaba incurriendo en delitos de peculados, de disciplinarios, fiscales, penales, en todo nivel, y que el alcalde tenía que actuar sobre esos hallazgos, 49 hallazgos. Responsablemente, ¿qué hizo el alcalde de la época? Llamó a la Cámara de Comercio, nos pusimos de acuerdo con la Cámara de Comercio, se contrató a la Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, que son la autoridad, vinieron, revisaron todo el proyecto de Enelar, encontraron que se estaba cobrando por encima de lo que se estaba prestando, y así fue como se le presentó al Consejo el proyecto de acuerdo para que el Consejo aprobara disminuir las tarifas de todos los beneficiarios de alumbrado público, y allí fue donde empezó todo este tema. Posteriormente ellos se van a un tribunal de arbitramiento. El tribunal de arbitramiento, ¿qué es lo que hace? Dirimir un proceso de estos, y al dirimirlo encuentra el doctor Ramiro Bejarano en una manifestación jurídica donde nos da la razón, y él como presidente del tribunal nos dice que nosotros hicimos bien en prestar toda la atención a los hallazgos de la Contraloría, pero lastimosamente quedó 2-1. El doctor Ramiro dio su voto, no lo dio a favor de ellos, y en ese caso pues se dio en primera instancia y ahora pues queda en firme. ¿Se puede llegar a una conciliación de acuerdo que se manifiesta? Yo creo que sí. Las conversaciones con Enelar pienso que son buenas, y yo siento que se puede llegar a una concertación. Esto en los próximos días se puede dar. Yo soy optimista que ese recurso de alguna manera no tiene por qué salir del municipio, y ya estaremos atentos en poder decirles a ustedes cómo se va a dar. Alcalde, ¿eso afectaría de pronto el bolsillo? ¿Se vería afectado en el recibo de los usuarios? No, en el momento pienso que no. Yo siento que lo que hizo el municipio fue rebajar tarifas, o sea, rebajar tarifas desde el año 2005 a la fecha. Se rebajaron las tarifas porque un estudio de la Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas así nos lo dijo. Mire, ustedes y la Contraloría, a través de 49 hallazgos, nos dijeron, están cobrando más alto el precio de alumbrado público, ustedes tienen que bajar la tarifa. Irresponsablemente eso fue lo que hicimos. Lamentablemente, el Tribunal de Arbitramiento no nos dio la razón, exceptuando el doctor Ramiro Bejarano, que nos dio su manifestación jurídica de mucho nivel, y que eso pues nos puede servir para acciones judiciales, jurídicas, que vamos a impetrar en los próximos días.